Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Caro y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Roblox. El día de hoy estamos en Fashion Famous, donde vamos a escoger la categoría de novia. O sea, nos vamos a casar el día de hoy aquí. Vamos a ver cómo nos va. No sé si tengamos lo necesario como para ser unas novias. Creo yo que escribí que queríamos ser novias en inglés. Vamos a ver si se puede o no se puede. Quiero que me regales muchos likes y me escribas en los comentarios qué otra categoría quieres que hagamos. Esta categoría me llamó la atención y se me hace raro que sí se pueda. Así, miren, ahí está escrito. Se me hace raro que sí se pueda porque esto no está permitido. Pero bueno, si vas a comprar el Robux o Premium, te invito a que utilices mi código CAROLA20YT porque me estarás ayudando muchísimo. Chicos, ¿dónde voy a poder encontrar un vestido blanco? A ver, ¿qué puedo utilizar como para crear mi vestido de novia? ¡Ay, esos están buenos! ¡No, este es perfecto! ¡Este es perfecto! Ahora es cuestión de buscar una falda, esta falda. No, es que ya con esto soy la novia perfecta. La bajamos un poquito más. ¡Miren esto! Que ojalá que nadie me mire, pero es que creo que eso es lo único blanco. Voy a ir al área VIP a ver si podemos encontrar algo más blanco que esto. Y bueno, están escogiendo ahí la ropa. Esperemos que no escojan lo mismo que yo. Esperemos que a ellos se le haya traducido, se le haya hecho la traducción, perdón. Este igual que a mí. Miren, este me queda... ¿Hay algo que parezca velo? Creo que no hay nada que parezca velo. Me gusta este blanco que está aquí. Ahorita me lo voy a poner, pero no me lo puedo poner ahora. Porque... cuando me pinte el pelo se va a pintar también. A ver. Ropa de arriba, no hay uno que sea totalmente blanco. Parece ser que no, parece ser que ese es lo único blanco que existe. Y me lo voy a tener que dejar, chicos. Sí, no, vamos a quedar con esta. Y la falda, pues me voy a tener que quedar con la que tengo. Esta no se mira muy de novia. Aunque también me podría pintar esta a color blanco. No, yo creo que así nos vamos a quedar. Mientras nadie más utilice nuestra falda ni nuestra blusa, nos quedamos con esto. ¿Qué peinado podría utilizar una novia, chicos, en su fiesta de bodas? Yo creo que este. ¡Miren, sí! ¡Está súper elegante! Ok, voy a pintar el pelo verde, porque pues sería Carola casándose. No, este verde no me gusta. Con permiso, amiga. Vamos a ponernos un verde más o menos... No, yo creo que más bien como un cafecito. Cafecito pelirrojo. ¿Por qué no se me pinta? ¡Ey! ¿Por qué se me pintó de este color? ¡No inventes! A ver, ¿y por acá? ¿Este? Uy, este está bonito, ¿eh? Este está bonito, sí. Nos quedamos con este y nos vamos a poner esto que está por acá que parece un tipo velo. No es velo, pero se mira bonito. A ver, vamos a ver si no lo podemos acomodar. Vendría siendo este, un poquito más para arriba. Ahí está mejor acomodado. Ok, ya llevamos el velo. Este va a ser nuestro velo. ¿Qué otras cositas podemos ponernos por acá? Uf, los corazoncitos, porque se supone que nos vamos a casar porque estamos enamoradas. Y me voy a llevar a mi mascota, me voy a llevar a mi gatito de este color. Y pues listo. No, sí, las flores, obvio. No puede faltar las flores porque soy una novia. Y yo creo que ya estoy... ¡Ah, no! ¡La cara! Oigan, me falta algo súper importante. No llevo rostro, me falta el maquillaje. A ver, un maquillaje de novia. ¿Qué maquillaje? ¡Uy, este! ¡Miren qué preciosa! Chicos, creo que soy la novia más bonita de todos, ¿eh? De todas. ¡Uy, ahí anda otra novia! No, dime que no llevas mi vestido. No, sí lo llevo completo. ¡Sí llevamos lo mismo! ¡No, compañera, no! Espero salir yo primero, chicos, porque si sale ella primero me va a ganar. ¡No, estoy súper enojada! No, chicos. No, habemos dos con el mismo vestido de novia. No puedo creerlo. Tres, dos, bueno, ella, sí. Así que bueno, vamos a esperar las votaciones a ver en qué lugar quedamos. ¿Pero qué es esto? ¿Nos estamos casando y vamos a salir en el fondo de la escuela? Pero bueno, no importa. Aquí lo importante es que salga yo primero antes de esa niña que lleva el vestido igual que yo. Es una novia muy rara, muy rockera, no lo sé. No,
no, salió primero la chica que lleva el vestido que yo quería, chico. Bueno, que yo llevo puesto, no. Aunque le hizo falta velo. Amiga, no llevas velo ni nada en la cabeza. No, salió primero, chicos, yo creo que me va a ganar. Sigo yo, sí, y justamente antes de mí. Por favor, vótenme, vótenme. Miren, llevo corazoncitos porque estoy enamorada, porque estoy por casarme y llevo mi ramo de flores en la mano. Por favor, espero que voten por mí, chicos. 5 estrellas cada quien. Este muy de novia no tiene nada porque... Pero a la vez sí, porque lleva blanco. ¿Se imaginan que gane este calvo? ¡Uy, otra novia! ¿Lleva el mismo vestido? La falda, vale, la falda se la puso hasta arriba. Es un vestido de novia muy peculiar. Muy extraño, pero me gusta. ¡Wow! Una novia de color rojo. ¡Qué bonita! Pero amiga, pues se supone que la novia es de... Se puede casar de cualquier color, ¿no? Pero debería de ser normalmente blanco. Y bueno, chicos, la hora de la verdad ha llegado. Vamos a ver qué tal nos va. Y no gané. ¡No! ¿Cómo puede ser que no haya ganado? ¡Me ganó ella, que llevaba el mismo vestido que yo! ¡No! ¿Cómo puede ser? Nadie llevaba velo, nadie... 8 votos. Obtuve 8 votos. Básicamente ellas ganaron porque yo les di votos, chicos. ¡No! Fui de las últimas, no lo puedo creer. Yo era la novia que llevaba mejor accesorios. Yo llevaba corazoncitos, llevaba el ramo de flores... ¿Qué más llevaba? ¿Qué más llevaba? Llevaba el velo en la cabeza y aún así perdí. Era la novia más bonita de todas. Y no me votaron. ¡Qué mala suerte! Yo necesitaba los votos de mi hermana Lau, pero no está. Así que bueno, vamos a ver la siguiente categoría, a ver qué nos toca ser. Bueno, chicos, la temática es un poco sospechoso. Básicamente no sé cómo debería de vestirme para ser un poco sospechosa. Bueno... Me voy a vestir como que toda de negro y así voy a ser como que un poco sospechosa para toda la humanidad. Y van a decir, ¿qué? ¿Me quieren asaltar? ¿Me quieren hacer esto? Así que sí, nos vamos a vestir un poco sospechosas de esta manera. Ay, me gusta esta falda. Ok, ¿voy a ganar? No, no voy a ganar. ¿Por qué? Porque... pues porque no. Porque está difícil ganar aquí, chicos. Se me hace algo difícil. Así que bueno, vamos a ponernos el pelo color totalmente negro. ¿Ganaré? No lo sé. ¿Lo intentaré? Claro que sí. Y listo. No me voy a poner falda porque llevo pantalón. Y pues me siento bien. Siento como de que no voy a ganar, pero tampoco voy a quedar en los últimos lugares. Voy a poner los corazoncitos negros. Y voy a poner la Nintendo Switch para ir jugando. Ah, sí, cierto. Y también voy a poner este, que parece un peje lagarto. Bueno, que parece más bien a Chimuelo. Así que bueno, así he quedado. Yo creo que me miro bien. Me sobró muchísimo tiempo. Así que vamos a ver las votaciones, a ver si ganamos uno de los 3 primeros lugares, ya que no pude ganar siendo la novia. Así que ahora nos encontramos en Seúl, Corea. Vamos a ver, chicos, si en esta ocasión podemos ganar la categoría de sospechoso. ¿Tú sospecharías de mí si me vieras vestida como yo me he vestido? Yo creo que sí. A ver, vamos a ver. Esta chica tiene la cara tapada, así que sí, sería sospechoso decir, ¿quién será? Sigo yo, sigo yo, sigo yo. Esperemos ganar, esperemos ganar. Miren mi rostro, soy muy sospechosa. Vamos, bótenme, bótenme. Para poder ganar en esta categoría, please. Vamos, chicos. Creo que soy ahora la peor jugadora de Fashion Famous. No hay peor jugadora que yo. Este niño no tiene nada de sospechoso, chicos, porque básicamente, pues, es un chico normal. Saliéndole fuego por todo el cuerpo. Vamos a ver. Me gusta. Sospechoso, es un fantasma. Me gusta. Se mira bonita. Vamos a ver. También parece Caperucita. Sospechoso. Sí, un poco. Ana Clara. No, esta chica se ha vestido normal. De sospechosa no tiene nada. Ella sí. Sí, también se ve sospechosa. Un poco. Le faltó como que cubrirse un poco la cara. Y la hora de la verdad ha llegado. Por favor, díganme que me lleve un lugar. Un lugar, por favor. ¡Sí! Me llevé el primer lugar, chicos. Perdí siendo la novia, pero gané siendo la persona sospechosa. Así que espero que les haya gustado bastante este video.
Me llevé 11 votos. Solamente le gané a los segundos lugares con una estrellita. No olviden suscribirse, dejar sus likes. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.